munduan dagoen gobernu bakarra dana, nik behintzat ez dut beste munduan olako gobernurik ezagutzen, bere hizkuntza propioaren kontra zuzenean jotzen duena. En un país que se autodenomina bilingüe, porque tiene más de una lengua, dos o más lenguas oficiales, difícilmente va a tener una realidad en la cual esas dos lenguas tengan el mismo estatus social, ¿no? Primero, pues por un tema de economía lingüística, es decir, si para muchas personas si puedes hacer las cosas en una lengua, ¿para qué hacerlas en dos, ¿no? Pero sobre todo por un tema de dominio de una lengua sobre otra. La lengua predominante, la lengua defendida por el poder, tiene unos campos, tiene unos un territorio, un espacio, que suele estar identificado siempre con lo público, y la lengua minorizada tiene un espacio reducido al ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, se da la circunstancia de que en un ámbito meramente privado tú te puedes desarrollar tu vida diaria en la lengua minoritaria, pero una vez que accedes al campo de lo público, inevitablemente tienes que utilizar la otra. Cuando te diriges a la administración o cómo recibes información de los medios públicos, enseñanza, etcétera. Entonces, para hacer un diagnóstico de si hay diglosia o no, tendríamos que ver si cualquiera de las dos lenguas son válidas para los dos campos, ¿no? Si llegamos a la conclusión, después de hacer el análisis, de que una lengua se puede utilizar en cualquier ámbito y la otra no, estamos hablando de diglosia, ya no estamos hablando de bilingüismo. Entonces, el tema de la diglosia es que se puede conseguir por medio de unas políticas lingüísticas favorables introducir la lengua minorizada en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y eso es un gran avance para la consecución de una situación más o menos bilingüe. Lo que ocurre es que la lengua que se ha introducido de una manera formal y no ha habido una transmisión directa familiar, se suele tener un conocimiento pasivo de ella, ¿no? Pero no un conocimiento activo. Realmente no existe una sociedad bilingüe. Indagarretxea eta Karta Magnaren transformazioa Euskal Konstituzioa sortzeko? Eskerrik asko. Sigo en castellano porque usted me contesta en castellano. La verdad es que, señor Lehendakari, no dudo, no, que no me entiende, no dudo de la voluntad. Entonces, la manera de salir de ese círculo vicioso es crear núcleos monolingües que, si no puede ser amplios, por lo menos geográficamente, en espacios reducidos, las dos lenguas tengan el mismo estatus, tanto en el campo público como en el privado. ¿Para qué? Para que no haya una identificación de una lengua con aspectos menos desarrollados culturalmente, vitalmente, etcétera, ¿no? Entonces, que aunque sea en un terreno reducido, en todos los campos de la vida pública y privada se puedan utilizar las dos lenguas con normalidad. Este es el espíritu que subyace en el proyecto de los mancomunidades vascas, ¿no? Monolingües, UEMA, o etcétera. Es decir, es un proyecto donde son terrenos que la administración misma te asegura que todas las necesidades de la ciudadanía pueden ser cubiertas en las dos lenguas. Se crean pequeños núcleos bilingües, realmente bilingües, en esos espacios. Y el objetivo es que núcleo a núcleo se vaya haciendo una suma, de manera que al final se pueda acceder a las grandes urbes, a las capitales de provincia, etcétera, ¿no? Empezando por zonas pequeñas.